Muy buenas y bienvenidos a Miércoles de Pifia, donde esta manga de nerdos va a estar jugando Mistborn, Nacidos de la Bruma. ¿Cómo les va, señores? ¿Todo tranquilo? Bueno, primero que nada vamos a pasar a dar unos agradecimientos antes de ir a la partida directamente. Primero que nada a Penguin Random House, Uruguay, por brindarnos estos hermosos libros que vamos a estar sorteando durante las transmisiones de Twitch, cada una, y por nuestras redes. Así que, por favor, estén atentos si querés llevarte uno de estos a tu casa. También, muchísimas gracias a Sergio Fuentes Vázquez, el cual nos brindó la música para la transmisión del día de hoy, adicionalmente a Audio Table, que estuvo participando en la creación del juego de Mistborn, el cual está muy bueno, pueden ver su trabajo directamente por acá. Y también, muchachos, a la comunidad de Cosmere, especialmente a Cosmere Argentina por la difusión y por la gran buena onda que tuvieron. También queríamos agradecer a Sofía de Broadcastle por las excelentes ilustraciones que nos brindó para ejemplificar a los personajes que quedaron. De chupete ya van a poder verlas en el capítulo. Pero, sin más entonces, vamos directamente a la partida. Imaginen un mundo muy parecido al nuestro. Hace unos cientos de años. Un mundo de hombres y de caminos empedrados, carruajes tirados por caballo. De majestuosas casas señoriales y extensas plantaciones. Enormes ciudades repletas de soldados y ciudadanos, mendigos y nobles, artesanos y ladrones. Pero entonces ahora imaginen que algo ha ido horriblemente. Gruesas nubes tapan el sol, arrojadas por volcanes titánicos que salpican el horizonte. En lugar de llover, cae ceniza desde el cielo. Siempre. Todo el tiempo. Mancha los edificios, ahoga los ríos y cubre la tierra con un mar de nieve manchada. Imaginen ahora que no hay flores, ni pasto verde, ni árboles frondosos. Solo maleza marrón, aplastada, tratando de luchar por alcanzar la escasa luz de un cielo rojo tenue. Imagina que, por la noche, nubes de nieblas impenetrables se materializan y bailan en las calles, cubriendo las estrellas y ocultando un peligro mortal para aquellos lo bastante insensatos para aventurarse en la oscuridad. Espectros de bruma, sin mente. Seres horribles que devoran a los muertos para hacer de ellos una burla de la vida. Cazan intrépidos caminantes mientras que bandas de salvajes bandidos y rebeldes saquean barcazas, transeúntes, por las pocas monedas que llevan. Ahora imagina que esta sociedad tan represiva, que la policía y los sacerdotes, el Estado y la Iglesia son uno solo. Que tu gobernante no solo es un hombre, sino un dios. Que lo ve y lo sabe. Y también lo contento. Imagina que su control sobre la cultura del país es tan fuerte que puede sofocar el avance tecnológico, detener la integración de las clases y gobernar sin oposición durante 1000 años. Ahora imagina que la innovación, la evolución y el ingenio son sustituidos por el deber, la devoción y sobre todo la lealtad. Imagina un mundo en el que la riqueza no se mide con el oro, ni las conexiones, ni el estatus, sino los secretos. Esto es lo que todo y todos ocultan. Y es lo más preciado. Imagina que esos secretos son valiosos. No solo por la información que ofrecen, sino por el poder que ejercen sobre alguien. Que pueden convertirse en armas para destruir y escudos para proteger. Y tesoros tan codiciados que te matarían por verlos enterrados para siempre. E imagina un poder. Un poder que pocos elegidos tienen. Que les permite utilizar el metal para atravesar el aire. Realizar proezas sobrehumanas de fuerza y velocidad y manipular emociones. Imagina que te persiguen por ese poder criaturas tan brutales y despiadadas que no se detendrán ante nada para arrancarte el mal. Imagina vivir en un mundo así. Imagina elegir luchar contra él. Luchar para deshacer los lazos de la opresión y el miedo y la entropía que envenenan la tierra y dividen la gente. Tus oponentes tienen todas las ventajas, todo el control, todo el dinero y la misma divinidad a su lado. Y aún así, tú no te rindes. Luchas por cambiar el mundo, porque si no puedes cambiarlo, no merece la pena salvarlo. Este es el mundo de Mistborn. Y es aquí en donde comienza nuestra aventura. Imagínense una ciudad enorme. La gran ciudad de Lugar, sede del Lord Legislador.
La mayoría de los edificios han sido construidos como bloques de piedra y rematados con tejados de arcilla para los ricos y sencillos tejados de madera terminados en pico para el resto. Las estructuras están demasiado juntas, por lo que parecen pequeñas a pesar que generalmente tienen más de 2 pisos de altura en suyo. Las casas de los vecinos y los talleres son de aspecto uniforme. No es un sitio donde nadie quisiera llamar la atención, menos por supuesto fuera de la alta nobleza. Repartidas a lo largo de toda la ciudad hay una docena de fortalezas monolíticas, intrincadas, con hileras de aguja como lanzas o profundas arcadas. Este es el hogar de las casas nobles. De hecho, es el sello de una familia noble, muchachos. Cualquier familia que pudiera permitirse construir una fortaleza y mantener la presencia llamativa en Lúthaven es considerada una de las grandes casas. La mayoría de las zonas están despejadas de la ciudad. Las que están rodeadas, las que están alrededor de las fortalezas, como claros de un bosque. Y, aparte de eso, tienes montañas negras a lo largo de todo alrededor de la ciudad. Una muralla grande protege y engloba toda la ciudad, permitiendo solamente que un río la atraviese a la mitad, en donde, cerca de ese río, la estructura más imponente de ellas es nada más y nada menos que lo que se conoce como la Torre de las Mil Lanzas, Credigshaw, la sede del Lord Legislador, el dios de este mundo. Pero miremos más abajo, donde los obreros, los Ska, barren constantemente, limpian, tirando montones de cenizas a lo largo de las calles, río abajo, tratando de mantener las calles limpias, comiendo en comedores generales, mantenidos por la misma nobleza que los subyuga. Nuestra cámara hace un paneo directamente sobre esta ciudad y baja estrepitosamente, siguiendo la figura de un hombre alto y calvo, con ropas en forma de V, coloridas, clásica vestimenta de los terrazanos. Este hombre está caminando a través de una calle, no solamente ennegrecida por la ceniza y oscura por la caída del sol, sino también medianamente ya cubierta por la niebla. Este hombre no parece particularmente nervioso por la niebla. Los Skaz dicen de que en las nieblas se encuentran espectros que devoran el alma y enfermedades que ningún médico puede tratar. Y este hombre las transita sin ningún tipo de pavor. Se para al frente de una puerta y la golpea en una combinación de toques. La puerta se abre, dejando a esta persona pasar. Y las nieblas no entran con él. El calor del fuego, el cual se encuentra avivado por lámparas, no permite que la niebla se adentre. La puerta se cierra. En la silla de ese lugar, sentado en esta habitación abandonada, se encuentra un hombre de frondoso bigote y bombín. Roche. Einar, podés ver que uno de tus hombres agarra y le abre la puerta al terrazano. Te es raro ver a un terrazano directamente, el cual viene sin ningún tipo de seguridad. Buenas noches, señor. Kane. Smoke. Smoke. Bien.
me ha confundido. Mis disculpas. Estamos trabajando con los infantes. ¿Puedo tomar asiento? Por supuesto. El Teresano se mueve hacia la mesa. Toma asiento. Uno de tus bandidos, el que abrió la puerta, te queda mirando como diciendo: ¿qué hago? ¿Me quedo cuidado? ¿Me voy? Era afuera. Cuando decís afuera, tipo, queda un momento duro. Duda, pero abre la puerta. No sin antes llevarse una de las lámparas. Y la cierra. Bien. Pues dígame, ¿en qué puedo serle? Por lo que tengo entendido, usted no es el único miembro de toda la banda. Sí es. ¿Tardarían mucho más ellos en llegar? No creo. Pero si tiene usted prisa. No. Prefiero hablar de una sola vez para utilizar también. Entonces, póngase cómodo. Espero que no tarde mucho. ¿Puedo ofrecerle algo de beber? Sí. Bien. Me levanto. Bien. Ya se acaba el día. Boki. Vos es el primero en llegar. Bien. Está la puerta y podés ver a un tipo, a un ska, sosteniendo una lámpara y tipo está medio temblando cuando se acerca. Cuando te acercás, va como a agarrar algo. Hasta que ve que es una persona. No te escuché, Gio. Va como a agarrar algo y me quedé ahí. Va como a agarrar algo y se queda como mirando. Alza un poco la lámpara hacia donde estás vos. Boki, por lo legislador, casi me matas un susto. Ya sé que soy feo, pero siempre tienes esta reacción conmigo. Va y abre la puerta. La puerta se abre. Bien. Y puedes ver acá adentro está Smoke junto con un Terrizal. Bien, me acerco dentro y me acerco, me quedo ahí cerca como para que Smoke me vea y tal, a ver si están hablando algo privado o acercarme nomás, algún gesto ahí. Ok. ¿Está? Voy, buenos días, ¿cómo le va, caballeros? Él es uno de sus miembros. Así es. Interesante. Buenas noches. Es que el Terzano te mira de arriba abajo. Y simplemente de vuelta mira hacia donde dejaste la copa vos, Roger. Einar, perdón. Y la empieza a tomar. Por afuera. Una mujer traviesa deja un carruaje alquilado. Deja un carruaje alquilado y baja junto con dos guardias, los cuales sostienen lámparas y aún con miedo te acompañan a través de la nieve. ¿Cuál es tu sentimiento cuando vas tras la niebla? ¿Cuál es mi sentimiento qué? Cuando vas tras la niebla, ¿vos te sentís bien caminando en la niebla? Ah, no sé por qué, pero no te escucho re mal. O sea, no te escucho mal, pero que no te entiendo. Hola, bien. Si te sentís mal, ¿vos os tenés algún miedo al caminar por la niebla? No. Esto es lo de menos. Entre las cosas en la niebla. Divino. Vas caminando muy estoica,
muy segura. Justo podés ver que al final del callejón una luz se entrecierra y se corta de repente, como si alguien hubiera abierto brevemente una puerta y cerrándola. Los postigos de la calle están cerrados a tu alrededor. La miro un segundo. No hay luces. La miro un segundo. Reconociendo que pasó eso. Sí, hola. Bien, muy bien. Pasa ese frente. Puedes ver que hay un pobre ska con una lámpara. ¿Quién anda ahí? Mi nombre. Tidal. ¿Tidal qué? No sabes. Hablé con tu jefe. Ah, señorita Tidal, perdón, disculpe. Estoy. Sepa entender esto. El jefe decidió que estuviera acá afuera. No, no, realmente no me gusta estar acá afuera. Vea. Sí, si no te gusta, capaz que tengas que buscar otro negocio. Sigo largo. Te abre la puerta duro. Los guardias se quedan con él. De afuera. Ya saben de que no se tienen que meter en las negociaciones contigo. Sí, sí, yo los tengo bien entrenados. Bien. Entras y podés ver a Boki y a Einar. Junto con un terrizano. Terrizano, acuerdo de él. Tía, buenas noches. Se equivocó, pero no va a reconocer que se equivocó. Vidal. Me alegro de verte. Bueno, solo faltan dos. Cuando vos decís solo faltan dos, miro el reloj. Saco un reloj de bolsillo, lo miro. Siempre tarde, ¿no? Lo sabemos que me falta. Siento. Bueno, y en ese momento se escucha el golpeteo de vuelta de la puerta. ¿Quién es el primero en estar en el portal? ¿Naya o Sandria? ¿Quién, perdón? ¿Te dejo decidir yo? Naya. Me parecía así. Naya estaría y estaría dedicándole una mirada como al ska de la puerta. Un poco compasiva, un poco de. Está todo bien. Nene. Bueno, ¿querés? A ver si lo podés calmar. Sí, vamos a intentar. Le pondría una mano en el hombro y le diría. Tu trabajo es más difícil de lo que a veces admiten el resto. Haceme una tirada de charme. Dificultad 2. Tengo 3. Voy acá. Son los 3 dados de charm. Exactamente. Y tenés un más 1. Y tenés un más 1. Te doy un más 1 porque. Bien. Porque sos el único que le está dando una. Tengo. Okay. ¿Cómo era la dificultad? Tenés un juego de 3. Tengo un juego de 3 y un 6. Y un 6. Bárbaro. Y un Nerchet. Hermoso. Bueno. Queda. ¿Ves que le reafirmaste? Le diste. ¿Ves que recuperó un poco de color? Gracias, señor Naya. Por favor, adelante. Adelante, adelante. Dale la puerta. Antes de entrar, igual le dice. Nisa. Y entra. Nisa, perdón. Quiero recalcar que mi personaje podría haber usado sus poderes para calmarlo y decidió que no le importaba un carajo. Me encanta. Muchachos, ¿quieren hacer, ahora sí que estamos a los 5 justamente, quieren hacer una introducción de cómo se ven sus personajes? Empezando por, evidentemente, Einar. Einar es un tipo, dado un año, rondará probablemente los 50. 1.70 m, robusto, bien vestido, no lujoso, pero sí bien arreglado, siempre con sus patillas y su bigote bien recortado. Bombín, muy bonito y muy trabajado bastón, y con su siempre perpetuo puro.
en la boca, sentado, callado, serio, como siempre. Muy bien. ¿Boki? Es un joven de 20 y pocos años, no lo sabe bien, pero asumo más o menos unos 21 o 22. ¿No? ¿Ah? ¿Está? Cabello entre marrón, castaño, negro. Algo, sucio. Algo, entre, ¿algo? Entre colores y ceniza. Exacto. Sí, más o menos. Sus ropas son media. No andrajosas, pero no. Obviamente no se viste tan lujosamente como su resto de sus compañeros de que están sentados en la mesa. Te vestís bien para un ska. Ah. Me basta eso. Y tiene un problema con la impuntualidad. O sea, como pudieron ver, siempre está ahí. Me encanta. ¿Leto? Leto, si bien es un noble, obviamente no hay este tipo de opiniones. Así que tiene mucho perfil. Digo, color oscuro, pantalones. Y tratado de forma funcional. Bien. Ella tiene 20 años y en este momento está sentada, no de costado a la entrada, no con la espalda, pero como mirando hacia otro lado. Muy bien. ¿Naya? Naya es un terrizano que destaca por sus 1,95 m más o menos. En este momento está con una capa encima, en la cual luego de entrar igual deja ver también las mismas túnicas en punta que tienen los colores de la casa. Sí, que tienen los colores de la casa del Ariel. Eso, recién la afloja un poco apenas entra. Y. Nada, tiene piel ligeramente oscura. Rapado, como la mayoría de los terrizanos, de los mayordomos. Alguna serie de piercings y ornamentos de metal sobre su cuerpo. Y en general una apariencia como bastante relajada. Tiene como una expresión bastante severa, pero que rápidamente contrasta con una mirada mucho más calma y mucho más amigable, digamos. Apenas entra, marca el lugar como para que pase Sandria luego de él. Hermoso. Y bueno, Sandria. Sandria es una joven de 30 años, que en realidad es como 1,70 m. No es tan ni delgada ni media, se la nota atlética, pero en realidad no la pueden ver mucho, porque entra con su capa de bruma, tapado sus ojos, se les ve las muecas, porque en realidad originalmente ella tiene cabello largo y rojo, y ese brillo que tiene también contrasta con una piel clara, pero en este caso el pelo es negro. Lo que apenas hace, levanta la vista, y van a ver como una especie de una mirada como intensa y desafiante, un gesto bastante serio, y la ropa en realidad, además de la capa, es bastante oscura, funcional. No hay nada descuidado en esa apariencia, ¿no? Es como, es noble, pero se cuida bastante y hay una apariencia que puede reflejar una persona bastante seria que no tiene ganas de hablar mucho. Que se acerca y le toca el hombro a Nisa. Le toca. Eso. ¿Puedo hacer una mínima corrección al entrar, digamos? Porque algo que pensé ahora, okay, que es cuando entra en la habitación Nisa y ve al, imagino que ve al terrizano también allí, ahí inmediatamente la capa se vuelve a ajustar y vuelve a tapar todo con más cuidado, digamos. Ok. Ha llegado. Venido. Tuvimos unos percances y mira a Boki y te hace culpas de que no te suele gustar lo de que creemos expectativa al llegar. Ya estoy acostumbrado. Pues bien, creo que ya puedo comenzar. Bueno, primero, antes que nada, mi nombre es Holem, Bath Holem. Y quería realmente felicitarlos.
Respeto a una banda que cueste encontrar. Significa que ustedes valoran la privacidad y la discreción. Y son estos mismos rasgos los que buscan los maestros. A los cuales les gustaría mucho ser sus empleadores de este tipo. A lo que él agarra, Polen, de entre sus ropas, saca un cofre pequeño y lo deja arriba de la mesa. Cuando lo apoyan arriba de la mesa, es bastante duro el eje, como marcando que tiene bastante primeras armas. El trabajo en realidad es sencillo. La casa Hastings posee cierta reliquia terzana, de gran valor para mí, para mis maestros, perdón, y para nuestro pueblo. Y te mira a vos, Naya. Comparte ahí una mirada curiosa. Sandria se embara. Es un medallón forjado a mano, en una combinación de metales. Tío, perdona que te interrumpa. Ya sé. Están diciendo que... Sí, sí, lo sé, pero ya me acomodé. Esto supuestamente está alto, ahora de vuelta. ¿Viendo bien? Ahí subió, bien, esa misma. Es un medallón forjado a mano, una combinación de metales. Esta posee una pieza circular de plata brillante, rodeada de patrones entrelazados en forma de venas. El nombre de este medallón es el medallón de Alem. Su tarea constaría de robar el medallón y traerlo de regreso. Me encargaré personalmente de entregárselo a mis maestros. No estamos pidiendo que maten a nadie en el proceso. No queremos comenzar una trifulca entre las casas menores. Va haciendo un parate, Holem busca en su chaqueta. Y ven que saca de entre una de las mangas amplias de la casaca teresana una pequeña bolsa y la deja reposar sobre el cofre que contiene su paga de soberanos. Nuestros empleadores entienden que esto puede complicarse, por lo que ofrecen una amable donación sobre el pago inicial hacia nuestro cliente. Bien. Entiendo que este medallón tiene un gran valor para usted, su mujer. Para mis maestros, así es. ¿Qué valor tiene para la familia que tiene la posesión? ¿Qué es lo que reí? Justamente por eso nos estamos contratando. Si uno hace esas tipos de preguntas dentro de las reuniones, y lo cual puede levantar sospechas. Nuestra tarea es más sencilla. Nosotros simplemente queremos recuperar el medallón. O sea, me dijo tipo, si me preguntas esas cosas, no trabajo contigo. ¿Puede ser? No te la tiró capaz que de esa manera. Sí, pero básicamente. Quiero como observarlo, a ver cómo siento que se está manejando, cómo se sintió en ese momento. ¿Está amenazado? Bien, me encanta el subtexto. Haceme una tirada de Wits, estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Que ella va haciendo la tirada, le pregunto, ¿ya han enviado a alguien a tratar de recuperar este medallón? Y a ver cómo reacciona a lo que está mirando. Haceme una tirada de Wits. No, yo no. ¿Cómo reacciona él? O sea, ¿cómo reacciona él? Okay. Claro, lo que ellas ya están viendo cómo reacciona, yo le hago una pregunta para ver si cambia su forma de actuar o algo. Muy bien. Un problema técnico.
¿Qué pasó? En el Foundry, viste que apretás sí. y le agregás más daditos. Sí. ¿Cómo hago para poner, sacarle daditos? Ah, clic derecho. 30. Clic derecho. Clic derecho funciona. Sí. Ahí va. Viene bien. La pregunta técnica de la noche. Tirales nomás cuando quieras. Hermoso. Nada mal. Bien. ¿Tu pregunta fue? ¿Lito? Quiero ver si se siente amenazado o qué emoción está entrando. Está calmo. Pero claramente tu pregunta dio en un punto. Está calmo, es como que mantiene, sabe mantener muy bien sus emociones en control. Los torrizanos normalmente, debido a años de yugo y de también de concepto de oficio, sabe mantener la compostura mucho mejor que otros nobles. O incluso más que una estatua. Es muy difícil de leerlos. Pero claramente diste con algo. Y cuando Bucky le pregunta de costado si ha mandado a otra gente, simplemente asiente. Y no de estas personas, claramente no fue positivo. le digo, está bien, a nosotros nos interesa pasar con esa trabajo, si nos interesa, si nos serviría saber en qué forma afectaría a esto. Puede afectarnos a nosotros. Bueno, lo busqué porque ustedes sabían ser discretos. Y han tenido, hasta lo tengo entendido, tienen un buen historial. Bueno, el señor Einar por lo menos tiene un buen historial de trabajos desarrollados correctamente a lo largo de su trayectoria. Gracias. Digo la pregunta de nuevo. Si me disculpa. Coincidiendo con lo que comenta ella, sería muy útil para nosotros saber cuál fue el destino de las anteriores bandas. ¿Por qué fracasaron ellos? Digamos que la primera decisión de nuestros maestros fue recuperar el medallón por medios vulgares. Obviamente no era una banda muy experimentada y decidieron utilizar una entrada directa a la recuperación de este medallón. No por nada la familia Hastings es la segunda familia más poderosa de todo el Infader. Entiendo. Pregunta, Gio. Cuando dice la familia esa, ¿mi personaje sabe dónde viven? Sí, claro. Toda la gente, hasta el ska más básico, sabe dónde están las casas nobles en Dulfader. Ah. Entonces, mientras que ellos están hablando... Porque no son casas, son fortalezas. Y porque si te acercas sin quererte, tienen una flecha. Yep. Voy a hacer un papel y voy a empezar a dibujar. Contorno, ya dijo el número dónde está, el contorno de la fortaleza y más o menos cómo es... Un planito mientras que ellos están hablando, yo lo voy a dejar que hablen y voy a dibujar haciendo, pensando por dónde podemos entrar y esas cosas mientras que ellos se encargan de la parte formal. Bueno, me levanto, silla, me acerco tranquila, calmada, segura, a ver el. Sí, me acerco a esta. Te acercas a él, él está muy tranquilo, sentado, regio, sentado derecho. Y su mano solamente está extendida hacia la copa.
de vino. ¿Se le acabó? Hace la copa de vino. Ah, ok. Yo para abajo, para el costado, y lo miro. ¿Qué debería? Su mirada, su expresión y su corporal. Go for it. Tírame un charm. Es una tirada enfrentada, como sabes. Es una tirada enfrentada. Tenemos... No tenés ni un solo par excepto dos Nashets. Ok. Eres muy bueno. Imperceptible. Lo reconozco. Sí, sí, o sea... Me quedo con esto. Sí, sí, aunque no, no... Claramente hay algo que no... Que no esté sabiendo qué es, esta persona es muy discreta. Y eso está bueno. Sandra se acerca, la sigue sin sacarse la capucha, pero ya no tiene calor, les pido disculpas. Se acerca y dice: Casting es un partido fuerte. Una casa de las que tienen bastante poder. ¿No temen las consecuencias de lo que pueda pasar? Levanta una ceja, Tarzano. Consecuencias solamente hay si nosotros estamos implicados en el trabajo. Hasta donde entendido mis maestros, el señor Smoke acá provee servicios infalibles. No estoy dudando del desempeño excelente de la banda que integro. Me aseguro de eso, campeón. Me estoy refiriendo al ruido. ¿Qué pasa si Astin pierde algo de valor? Gracias. Esperemos que alguien más se identifique, entonces. Sonríe. Bien. Se tira para atrás y mira a Nisa. Encontraron la paga más que satisfactoria. No me cabe duda. Una última pregunta. ¿Hay alguien más que sepa si este? En las casas, ¿no? Eso puedo asegurarlo de que no. Porque en el caso de que hubiera sido así, no estaría acudiendo a ustedes específicamente. Realmente necesitaríamos a varios grupos de alomantes especializados para poder luchar contra todas las casas. Sandra mira a Nisa. Nisa, compartí tus pensamientos. Sí, hay algo que me genera duda. Mencionó antes que un grupo de ladrones intentó entrar de manera más directa. ¿Eso implicaría que Hastings tal vez sabe que buscan ese medallón? Y pueden... ¿Estás resguardándolo de manera más severa? Es una posibilidad. Pero me imagino que eso es algo de lo que ustedes podrán averiguar con sus excelentes habilidades. Queda pensativo un rato. Ahora sí me disculpo, ¿no? Y se levanta. Poki, puedes hablar tranquilamente. Solo nos vas a proporcionar dinero, si... ejemplo, necesitaríamos algún objeto o algo para poder que nos facilite entrar a la fortaleza. ¿Usted no lo podría proporcionar o por lo menos decirnos dónde podríamos buscarlo? ¿O simplemente nos valemos por nuestra cuenta? Bucky, ese es nuestro trabajo. Claramente el muchacho este se ve más inteligente cuando está callado. Creo que lo que el muchacho quiso preguntarle es si contamos con su continuado apoyo. Tenemos sobre esta mesa todo el apoyo que podamos necesitar. A la mitad, por lo menos, de ese apoyo. Como habíamos acordado anteriormente, sí. Mitad ahora, mitad al terminar el trabajo. Pueden revisarlo si les causa algún tipo de suspicacia. No será necesario.
siente. Bien. Entonces me pasaré a retirar. Caballeros. Señoritas. Caballero. Y con paso muy pausado, se retira por la puerta. Se puede sentir un sobresalto de afuera. La puerta se cierra. Y quedan ustedes solos en la habitación. ¿Y nos sienta de nuevo? Bueno, ya lo habéis oído, un trabajo fácil. Y justo los brazos por atrás del tal. Nada mal, algún cambio de los Hastings. Parece particularmente interesante. Sonríe. Sí, no son los Hastings. No sabemos lo que significa esa fortaleza. Como bien está haciendo Bucky. Tendremos que ir con extremo cuidado. Y espero que no se repita lo de la última vez. Todos miramos el. Pero lo mismo. Nos estamos jugando mucho con eso. De hecho, me estoy jugando mucho con esto. Porque sobre todo mi reputación la que está en juego. En mi caso, en mi vida. Y tengamos en cuenta que tendremos muchas cosas, pero nos faltan algunas otras. Así que id con mucho cuidado con lo que hacéis. Porque, por ejemplo, no tenemos un smoker. Primero necesitamos saber dónde está, lo más importante. Del smoker, siempre si tenemos fondos lo podemos contratar, digo yo, pienso, menos para cubrir la vacante que nos queda. Vacante. No. El puesto que nos queda. Eso habla de que, ¿qué pasó con el smoker del último trabajo? Fueron cosas. Ya no está, es lo único que necesitas saber. Está en un lugar mejor. Hay también que tener presente Casting y sus guardias, sus horarios, esas cosas podemos acceder rápidamente, pero el tema del golpe directo, no somos una banda de ladronzuelos, nosotros jugamos en otro lugar. ¿Podemos conseguir más información de alguna forma sobre lo que pasó antes? Tío, ¿cuáles son los Hastings actuales? Excelente pregunta, estaba re esperándola. El líder de la casa Hastings, en este momento, es Walter Hastings. Es un hombre ya entrado a sus 60 años, con muy buena posición dentro de la corte. La única razón de por qué la casa Hastings no está posicionada en este momento como la casa más poderosa de todo el Uzabel es por algún tipo de trato, ¿tá? Grande o entrada de dinero fuerte que los Venture tuvieron. Nadie sabe bien de dónde entra la gran plata que tienen los Venture. ¿Ah? Mantienen sus negocios muy en secreto. Pero los Hastings, aún con la transparencia de tener la posesión de la mayoría de los envíos a través del Gran Canal, ¿ah? Y toda la parte de transporte, se están suscribiendo de la misma, están, a diferencia de los Venture, están muy bien vistos en la corte. Y para el ministerio también. O sea, este señor... Perdón, ¿cómo era el nombre? Yo escuché Walter. Walter. No, Walter Hastings. Español. Bueno, Walter Hastings es el lord de la casa Hastings. ¿Es familia inmediata? Bien. La señora Hastings, lamentablemente, pasó mejor vida. ¿Ah? Recaída por una enfermedad importante. El heredero es Arthur Hastings. ¿Ah? Es un muchacho de unos 22 años, 23 años, joven, un bachelor. Perfecto. ¿Ah?
que normalmente siempre está dando vueltas con varias chiquilinas a lo largo, varias señoritas a lo largo de los bales y las reuniones formales de la nobleza, pero no parecería tener ningún tipo de presión a hacer o apuro en consumar algún tipo de matrimonio. Leia. Eso o los Hastings no quieren arriesgar la posición que tienen ahora, porque los matrimonios siguen siendo acuerdos, de todas maneras. ¿Querés saber más cosas? Bien, perfecto. ¿Qué te parece si me haces una tirada de ¿cómo es esto? De recursos. De influencia, perdón, influencias. Sí, no tenés que gastar para hacer esta tirada. Buenas, muchachos de Rol en Casa. Adelante nomás. 2, 4 y un Natchet. Qué bueno, porque esta tirada tenía un poquito más de dificultad. Por lo menos un 1 tenía. Así que acá tuviste. Ya voy a aprovechar el momento este para explicarle a la gente que se está mirando un poquito del sistema de Mistborn. No vamos a ahondar mucho porque no es complejo, pero hay muchas cosas. Pero cuando hacemos una tirada con... Primero, la tirada que hizo ella tira igual a su estadística, en este caso, sus contactos. Pero debes de ser... Yo le coloco un de dificultad como si fuera vampiro y ustedes tienen... todos los dados por arriba de esas son éxitos. Acá los éxitos se juegan, se toman si vos tenés un par. Nada más. O sea, si tenés un par de unos, un par de dos, un par de tres, un par de cuatro o un par de cinco, se te toma como que tenés un éxito. Puede ser tres juegos del mismo número, no importa. Lo importante es tener un juego de un número. Mientras más alto, mejor. El 6 no se cuenta porque se toman como Natchets. Mejoras para después de ver el resultado de la tirada que le permiten hacer más alta. En este caso, la dificultad era 1. Por ende, ya sacó un 4 a cada éxito. Entonces, 4 menos 1. 3, pero tiene un Natchet, es 4. Es de los mejores resultados que te puedo haber tocado, porque lo máximo 6. Así que sí. La mano dulce. Lito sabe sus cosas. Lito sabe sus cosas. Una muy buena tirada. Una muy buena tirada esa. Entonces, ¿sabes que la casa Hastings mantiene por lo menos una fuerte guardia dentro de su fortaleza? Debe tener por lo menos, tranquilamente por bajo de la pata, normalmente, unos 40 hombres cuidando la mansión. Y debe tener una docena, ¿tá?, de matabrumosos. Y sabes que los Hastings, adicionalmente, entre los miembros menores de la familia, poseen alomantes. No hay información o rumor de que los Hastings posean un mismo. Lo cual a vos te lleva a sospechar, Leto, ¿verdad?, que cuando se niega tan fuertemente algo, sí, es porque deben tener uno. Sí. Sí sabés que también otra cosa, que el guardador de la familia, ¿tá?, es un terrizano que viste con ropas, lo has visto en algunos vals, que viste con ropas muy de noble, no utiliza las clásicas ropas de terrizanas, y anda siempre de lentes y con pelo. O sea, que se llama Sadel. Sí, es de esta tendencia de terrizanos que intenta abandona sus raíces y justamente emula la moda de la nobleza. Sadel sabes que trabaja muy, muy de cerca junto con Walter y que lo ayuda casi como si fuera un contador. Aparte de la relación que tiene como guardador de la familia. No tienes idea si el muchacho, si el terrizano posee algún tipo de uso feroquímico. Porque vos antes no conocías qué era la feroquimia hasta hace un año atrás.
Y nunca, y a diferencia de del personaje de Fernando, él no lleva, Nayar no lleva normalmente anillos, ni aretes, ni ningún otro contenedor de metal visible. La palabra. Naya mira a Sandria. Sí. Y le pregunta: Mortel, ¿no hay en la información que manejabas, no hay ningún decreto de la casa Hastings o algún cofre donde se sepa que guardan sus recursos más preciados? Me resulta raro que no sea un objeto que puedan presumir en las fiestas o presumirlo como su poder. Parece que lo tienen simplemente oculto. Esa es la pregunta. Que no es plata. PM, tengo ese background. ¿Cuál? Con respecto a la pregunta que hace Isa, con respecto a si hay información que tenga en algún lugar especial que pueda tener algo tan valioso como. Tan valioso debido a mi pasado reciente. Tan valioso como lo que lo que menciona el terrizano que vino. ¿Ah? Este joven, sí. Es raro porque cuando él lo mencionaba como un valor como si fuera una obra de arte, como si fuera un componente que fuera de interés filantrópico. Lo raro de esto es que vos normalmente, sí, normalmente los nobles son bastante expositores, les gusta justamente ostentar todas las cosas y todas las cosas que tienen. El problema acá es que vos, conociendo a la familia Hastings, no lo ves como una familia que busque ostentación a base de una reliquia. Sí a base de tener más influencia política, sí a base de tener mejores organizaciones dentro de su fortaleza, dentro de sus negocios, dentro de los alomantes que utilizan, dentro de los bienes reales de la familia. Mira, los veo como coleccionistas o reliquias. Acá hay algo más que no sabemos, como dijo muy bien. Hay algo que no me cierra, pero en estos trabajos, nadie escuchó que dijera de qué material era. No pedimos una descripción. Él se las dio igual. Sí. Nos las dio. Las tenemos, pero no especificó los materiales. Claro, exacto, no hay materiales. No tenemos una especie de draft de bosque. Visual. Medallón forjado a mano. Con hebras a todo a lo largo del mismo. Y con el centro redondo de plata. Ah, lo miro al Nisa. Sí, al sí. Nisa de la gente. Al Nisa de la gente. El Naya Nisa. ¿Sabes nada de No, mi conocimiento sobre mi pueblo no es tan vasto como me gustaría. Por eso también me interesa este trabajo. Debo admitir. Siento que por lo que estamos hablando, podríamos incluso estar hablando de no un tesoro que está en un cofre guardado por guardias, sino tal vez una posesión personal de Lord Hastings que esté en sus aposentos. Sería una posibilidad. Y a simple vista.
las posibilidades son muchas. Uh-huh. Las suposiciones no nos llevarán a ningún lado. Todo lleva a que entrar de una forma u otra a la casa. Necesitamos información primero, el sí. El señor Azur puede llegar a entretener su... Bueno, sonríe, ya que estás, mira a Leto, ya que estás en eso, Leto. Ya que estás en esa, el baile más importante de este mes. Así te hago. El baile más importante de este mes, ¿ah?, se va a hacer en realidad en la Casa Venture. Y está a 3 días de distancia. Pienso en eso, lo recuerdo. Miro a. Miro a Merlot. Y digo: ¿crees que tenemos alguna posibilidad de que los Venture no puedan ser los anfitriones del próximo baile? Merlot sonríe. Puedo investigar al respecto. De igual forma, ¿cuándo fue el último baile de los Hastings? Real. El último baile hecho por los Hastings no fue hace más de un mes. Suele ser mensuales, van rotando las casas. Son diarios los bailes en las casas. Y sí, claro, bienvenidos a Mistborn, el lugar en donde los nobles se aburren y hacen bailes para que los jóvenes puedan charlar, ¿tá? Hacerse ojitos. Y aparte de eso, ¿tá?, también aprovechar cada uno de los bailes para aumentar la intriga y poder averiguar y tomar información acerca de sus enemigos políticos. Entonces sí, los bailes se hacen diariamente. Pero si en 3 días, en estos 2 días que no hay baile. En estos 2 días no hay baile, porque justamente se estaban guardando la expectativa para el gran baile de la Casa Venture, porque como vos sabes muy bien que ya has asistido anteriormente, ¿vale?, a la Casa Venture, me encanta porque quedó friciada en esa cara, ¿vale? ¿Vale, estás ahí? ¡Wow! Pongan todos caras de wow, dale. ¡Wow! Hablaste de todas las cosas y de los recursos y bueno, ya queremos cambiar una sede, estamos impactados con K. Hermoso. Bueno, mientras que regresa. Aquí tenemos meme ya. Sí, ya tenemos meme. ¡Wow! ¿Ya ha sucedido de alguna casa que no ha podido celebrar alguna fiesta o baile por algún otro motivo? Eso sería mostrar debilidad, ¿qué? Eso sería mostrar debilidad, vos crees. Vos, una casa es difícil que demuestre tanta debilidad en ese sentido. Entonces. Aquí hizo un comentario muy interesante, Vidal. ¿Es normal esto de que las casas no hagan, cambien de sede? Creo que sí. Si sufren un ataque. Sí, es totalmente normal. Y si tienen rivalidad. No, pará, se lo voy a decir en. Pará, no los veo. ¿Por qué no los veo? Veo vamos, tipo. Vamos. Acomódate. ¿Qué tan factible es que la casa Venture, por algún motivo, razón o circunstancia, no pueda efectuar su baile? Porque pasa algo. Y tenga que la casa Hastings tenga que asumir el rol y diciendo: miren, esta casa, la primera casa no pudo, nosotros vamos a poder hacer mejor baile que ellos. Eso. Entonces estáis planteando que en vez de ir a por una de las grandes casas, vayamos por a por dos. Yes. Ahora empiezo a entender por qué pasó lo que pasó la última vez. Yo no propuse nada, yo solo pregunto. ¿Qué tan factible es que una casa tenga un percance y no pueda celebrar este? Fiesta. Bueno, al menos hemos pasado de ataque a percance, creo que es una evolución. Sí, sí, sí. Percance era la idea, no ataque. No, nunca dije ataque, nada. Bueno, pero en realidad. Aún así teniendo en cuenta que no tenemos ninguna prisa.
Quizá podríamos aprovechar que tenemos a dos cantadoras nobles con nosotros para que acerquen posiciones con ese joven casadero tan aficionado a la compañía femenina. Sí, quizá eso no sea más fácil que mover todo un baile contra una casa entera. Puede ser utilizar el baile claramente para obtener información y acercarnos y empezar a mostrar los encantos. Así es. Pone cara de, yo no me voy a acercar ni joda. Y más, no sé cuán inteligente o cuán astuto será ese muchacho, pero no sería el primer estúpido que muestra lo que no tiene que mostrar a una cara hermosa. Y sí. Tengo un problemita. No te preocupes con ese problema, lo verificamos después. Ya sé qué es, tranqui. No sé, pero no los veo, muy feo. Lo solucionamos ahora en la media, no te preocupes. Y ya vamos. Bueno. ¿Qué sabemos de Arthur? Perdón, ahí que corté, pregunto, porque es muy interesante lo que dice acá, dice Andrea, lo dice Merlot, lo dice en voz alta. No es que los nobles tampoco sean todos particularmente inteligentes y versados en temas como la diplomacia y demás, pero ¿qué sabemos de él? ¿Obtenés algo de info? ¿Vos, Bucky, vos sabés? Te miramos diciendo... Vos en subtexto lees, ya hemos visto este tema con esta casa. Bucky está... ¿Sabe algo? Perdón. Perdón. Me. Tranqui, volvé. Porque yo sé que fue el haciendo impacto. El dibujo. Estaba haciendo el dibujo. De la... Se me estaba fue. El dibujo y ahí volvió, tipo, vuelve. Carlos también le dice, Bucky. Sí. Tenemos información con respecto a los Hastings. ¿Hay algo de Arthur que tengas que pueda ser valioso? Además de que es una persona que le gusta estar en tanta compañía femenina. ¿Hay algo que vos sepas que te acuerdes de nuestras últimas charlas? Empieza ahí a revisar papeles, querido. Y no sé, Gio, sé algo de la familia de Arthur Hastings que pueda llegar a... ¿Tiene alguna preferencia? No sabes más de lo que saben ya, en realidad, que lo que decía anteriormente. Este tipo de información extra tendría que trabajarla. Mientras hace eso, yo camino tranquilamente atrás de él y miro por arriba de su hombro las cosas que tiene escritas. ¿Qué tiene escrito aquí? Los lugares a donde, a las casas en las que ha entrado, trabajo previo que ha hecho, información que tiene para él. Eso es lo primero que miro. ¿Has entrado antes a Hastin? Bucky. Asumo yo que no. Muy bien. Asumo yo que no. Pero sí la he visto con amor y cariño. Con amor y cariño. Por ser una de las primeras. No, vos sabés que es complicada porque no hay ningún ancla lomántica real como para poder hacer un gran salto. Y el tema de que vos seas un coin shooter, tendrías que calcular, o sea, no sos un mismo. Tendrías que calcular exactamente para que hubiera un guardia y empujarlo, eso llamaría un montón de atención. Es tipo, es un montón de nos. Yo información de Arthur no. Solo que frecuente de la compañía femenina. Ni siquiera sé qué gusto tiene sobre las mujeres. Mujeres, punto. Sí. ¿Eh? Mujeres, sí. Punto, ese es el gusto. Sí. Por lo que se puede ver, sí. ¿Alguien revisó el contenido del Potaxan? No todavía. Dejó algo, un adelanto. ¿Vas a verlo o Naya? No, yo no. ¿El contenido de qué? Disculpa, lo mira de reojo capaz de vez en cuando y mira el resto, pero... El cofre y la pequeña bolsita arriba del cofre. El cofrecito. Ah, es verdad, no la revisamos. Estaba lleno de piedras. A todo esto, ¿alguien sabe qué hay acá? Pues habrá un terrisano muerto y ya está, o sea, no pasa nada. Tiene un papel que dice jódanse. I owe you. El cheque. ¿Quién va a revisarlo? En todo caso se lo señalo a Merlot como
preguntando con la mirada. Nos acerca y dice: Smoke, dos preguntas. ¿Cómo llegó a nosotros y qué tiene la bolsa? Te mira como diciendo: La bolsa, pues te la lanzo, imagino que dinero. ¿Qué tan llega a agarrarlo? ¿Es una bolsa o era un cofre? Para allá me perdí. La bolsita. Sí, no, hay un cofre y encima una bolsita. Sí. Agarra la bolsa. ¿Revisas el contenido? Es una perla de Atium. Llegó al lugar correcto. Haz así. Ríe. ¿Cofre? Me levanto de la silla. Dejo el cofre en un cenicero. Y abro el cofre. Bien. Abrís el cofre y contiene la mitad de la mitad para su trabajo, muchachos. 1500 soberanos. Teniendo en cuenta nuestro estado financiero y un promedio de nuestros últimos trabajos, entendemos que es mucho dinero. Es mucho dinero y mecánicamente esto les vale como un recurso. Un punto de recurso. Bien. Para sumarlo. O sea, les da un dado extra a cualquier tirada de recurso que quieren deshacer. Y si tienen que gastar, un recurso para justamente conseguir algo grande, lo pueden gastar. Estos recursos nosotros, los GM, los recuperamos cuando después de un largo descanso. Después de un long breath, es correcto. Tengan en cuenta de que este recurso yo se estoy otorgando for free. Es literalmente su pago. Cada uno de ustedes tiene un punto de recurso para utilizar gratis. Okay. ¿Bien? Bueno, miro al... Y específicamente a Merlot y le digo: yo puedo acercarme al señorito de la familia, pero vos podrías hablar con el señor Walter. Me pone cara tipo. Mira a Nisa, respira hondo, porque cambia el gesto a totalmente de piedra. Veremos si es necesario. Muchachos. Perdón, Boki. Pregunta, porque no avancé mucho. Chicas. Las fiestas solo son, pregunta general, solo son para nobles y gente de alta alcurnia, ¿no? ¿Cómo que no? Pagás una entrada por 200 pesos y entran todos también. Ah, con una consumición. Y si, el chico Arthur es promiscuo, vamos a llamarlo. ¿No podrían ustedes, chicas, tratar de contactar con alguna con la que este hombre ha estado, como para preguntarle a ver si, sacar información, a ver si el tipo ha hablado de algo, alguna debilidad o algo a través de ellas, en lugar de tratar directamente con él, tratar de hablar con las chicas con las que él ha estado? No es mala. Estaría bien si averiguarais si alguna ha quedado descontenta con sus intenciones. Sí. Específicamente eso. Bueno, señores, vamos a ir a una pequeña pausa ahora. Así le damos unos minutos a los muchachos para descansar. Y enseguida volvemos con más mismos. Y volvemos, muchachos, con más Mistborn directamente. ¿Cómo les va en este descansito? Todos aprovechamos y tenemos un descansito cortito. Bueno, como lo prometí anteriormente, tenemos buenas noticias para ustedes. Porque vamos a estar sorteando entre toda la hermosa gente que está en el chat en este preciso momento estos hermosos libros. Muchachos, tengan en consideración lo siguiente. Dos cosas. La primera, el sorteo es para todas las personas dentro del territorio de Uruguay. Vamos a hacer sorteos para nuestros queridos amigos
por afuera de este paisito bananero. Pero el de particular de hoy es solamente para el territorio uruguayo. Después, vamos a sortear los dos libros, así que vamos a tener dos ganadores. El primer ganador puede decidir con cuál de estos dos libros se queda. Y por ende el segundo le toca a él. Así que lo que vamos a hacer ahora, rapidito, es agarrar hasta la maravillosa gente que está dentro de nuestro chat. Toda la gente hermosa. Y voy a pasarlos a través de sorteados. Así que si tiene algún amigo o algo que quiere ganarse el libro, muchachos, es el momento de que se sume al streaming. Tienen 10, 9, 8, 7. Si estás en el baño, corre. Me encanta. Número de premios, 2. Ya la sorteé ahí. Bueno. Ok. El primer premio sería para Genox. ¿Está? Genox. Genox, si estás en el territorio uruguayo, te ganaste un librito, Genox. Siempre libros, nunca hay libros. Exacta. Donde se pueda. Exactamente. ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Cuál de los dos querés, Genox? ¿Querés el imperio final? Puedes elegir, acá, en vivo y en directo. ¿Cuál querés? ¿Cuál querés? ¿Imperio final o aleación de ley? ¿Aleación de ley o, el imperio final? Muchas gracias a la gente de Penguin Random House Uruguay por brindarnos estos hermosos regalos. A ver. Toma los primeros de las dos fases. Toma la decisión, ¿no? Estás en vivo. Sí, exactamente. Estamos en vivo, esperando por aleación de ley. Ese es mi hombre, señor. Wayne es todo lo que está bien. Te lo guardamos, nos guardamos en privado contigo. Hermoso. Ahora voy por el segundo. El mejor. Se empiezan a verlas. Y el siguiente. Y el imperio final va para nada más y nada menos que Tetra 7. ¡Renzo! Renzo, sí, vos que nos seguís desde el principio y entraste hoy de vuelta porque yo te hice leer el imperio final, te llevas al imperio final ahora. Divino. No te contactes nada con nosotros, yo te lo entrego después. Muy bien. Bárbaro, muchachos. Muchísimas gracias a todos. Pero fuera de joda, quédense para las siguientes transmisiones también, porque vamos a estar sorteando no solamente libros, sino que otras cositas. La tiro. Tranqui. O nos acompañan o nos acompañen. O sea, si no hay chance acá. A su don narrativo y ganas de tener buenas historias, vamos a ir a la codicia. Y si quieren más libros, muchachos, porque no vamos a sortear solamente libros acá, también vamos a estar sorteando libros dentro de nuestras redes, Instagram. ¿Tá? Pueden seguirnos en las redes de Broadcaster, especialmente Instagram, que es la que usamos tipo con mayor asiduidad. Así que, bueno, me encanta, PongChamp. Señores, la mañana se alza sobre la ciudad de Lutadel y la ceniza comienza a caer desde el cielo. A su alrededor, a tu alrededor, Joaquín, está el murmullo normal de la gente, las tiendas, de las personas que pasan con la cabeza gacha sin querer llamar demasiado la atención, porque llamar la atención es la muerte, brutal. Todos cubiertos de cenizas sobre los hombros, abriéndose paso a través de las carretas de los nobles, los latigazos de los guardias y esquivando la vista de aquellos que llevan algún obligador. En tu camino hacia el distrito comercial, pasás al frente de uno de los edificios más importantes del Ministerio de Acero. El Ministerio siendo esta magnánima fuerza que representa al Lord Legislador dentro de Lutadel. El edificio del Cantón de Finanzas es una estructura realmente impresionante. Pero claro, normalmente cualquier cosa que tenga que ver con el Ministerio de Acero tendría que ser. Es alto y cuadrado. Y el edificio
dispone de un enorme rosetón en la fachada. Los cristales son oscuros desde el exterior. Hay dos grandes estandartes que cuelgan al lado de las ventanas. La tela roja, manchada de hollín, proclama alabanzas al legislador. Y mientras está pasando por ahí, podés apreciar desde lejos cómo un obligador baja desde una de las carretas. Estos agentes del Estado, con tatuajes alrededor de sus ojos y pelados, pero más aún aterrador, es la criatura que se baja atrás, con ojos. Ojos no, clavos, los cuales atraviesan de lado a lado el cráneo desde las concavidades oculares, colocado con una capa que cubre su gran y musculoso cuerpo, y que mira hacia tu dirección, para simplemente luego mirar hacia otro lado. No estás quemando metal, incluso. El inquisidor de acero sigue de cerca al obligador hasta adentrarse nuevamente en el ministerio. Pasas tranquilo. Ya estás acostumbrado a que no te presten atención. Es un escamazo. Aún cuando habías despertado anteriormente tus poderes alemánticos. Y recordás un poco acerca de cómo solías recorrer este tipo de calles, estas mismas calles, con tu hermana. Lográs dar con el punto de reunión, el distrito comercial. Una que... Einar, ¿qué es el local que están yendo? De fachada. Una fachada, es la fachada de una tienda sencilla, no llama demasiado la atención. Una entre tantas otras. Hermoso. Bucky, vos entras y cuando te ven entrar, te señalan para el fondo, hacia la sala de reunión, un comedor, una cocina personal, una cosa muy poco común para empleados SK tener. La habitación se encuentra relativamente limpia. Claramente la gente barre constantemente este lugar, pero aún así ceniza se acumula en los rincones de la casa. Einar, vos estás ahí sentado. No sé si alguien más quiere participar en esta escena. Ya está contra la pared. Parada, ok. ¿Cuánto con una moneda? ¿Y Naya? ¿Está contigo, Sandri, o Sandra está, Sandri está sola? No, ella siempre está conmigo. Ok. Entonces diría que estoy un poco más lejos, como manteniendo una vista, una mirada en todo, digamos. Bien, de bien. Como, no delatándola porque... Es mucho mejor escondiéndose que yo, y hay veces que puedo jugar en contra, así que siempre tomando la distancia y mirando, cubriéndole la espalda. Sandra está rubia ahora. ¿Hay un lugar en el que puedo estar como pareciendo que estoy considerando comprar algo? Pero por aquí. ¿Un lugar dentro de la habitación? Claro, porque es una habitación solo, porque no tienes. Es una habitación que tiene solo como para comer. Sí, 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 exactamente. ¿Por qué? ¿Qué estás considerando comprar, Leto? Es que no tiene, es como que no tiene mucho sentido de un noble esté ahí. Es lo que me pasa. No, al menos de cayendo de forma ostentosa. Ah, sí, te caigo conmigo.
Así que entras por la puerta de atrás, literalmente. Abrís, ingresas a la habitación. La cocina, una mesa muy sencilla. Es mejor que el último lugar de reunión, sinceramente. ¿Ya? Y no tiene el guardia ese que no sabe lo que estaba haciendo. Exactamente. La prefiero. Y tiene muy buena iluminación, teniendo en cuenta de que hoy, aun que la ceniza esté cayendo, está bastante claro. El cielo amarillo. Día hermoso. Bien. Estamos solos, ¿no? Están solos en esa habitación y obviamente que está el personal de la fachada al frente. La tienda esta se vende textiles en realidad. Trabaja con telas y con reparaciones menores. Me acerco a la mesa, paso un dedo. ¿Qué tan sucio sale? Más o menos. Más que ceniza y grasa. Mucho mejor que anoche. ¿Qué te iba a decir? Hago así y me paro en un punto en el que no esté tocando nada. Ok. Bueno, ahí no se recuesta en la silla. Y bueno, espero que las horas de descanso se hayan servido también para darle vueltas al tema que tenemos entre manos. ¿Alguna otra idea para saber cómo podremos afrontar este trabajo? Sandria levanta la mirada, mira como un paneo general, dice: ¿qué problemas nos podemos enfrentar? ¿Qué cosas podemos tener que puedan hacer que esto salga mal? Tal vez si empezamos con una lista de peores escenarios, nos ayude a ver cómo podemos trabajarlo, ¿no? Bien. Bien. Para empezar, nos podemos encontrar con el personal de guardia. Tenemos una ligera idea de lo que nos podemos encontrar, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Pregunta, en la mesa que tenemos, ¿tenemos algo donde podamos anotar? Como para ir sacando... Una, no sé, Einar, ¿trajiste algo como para generar la anotación? ¿No? No. Agarra el polvo de la esquina. Claro, yo no lo tengo en el inventario, pero algo para anotar, un papel y, claro, y una como pluma para ir y algo para escribir nomás, aunque sea. ¿Puede tener eso yo? Un brainstorming lutadiano, chiquilines. Vamos a hacer un brainstorming, necesitamos registrar. Se puede tener los papeles, sí, claro. Es más, podés pedirle, se puede pedir palillos a la gente de acá para ir colgando las notas. Ah. Bien. Entonces ponemos guardias. Espero que cualquier cosa que escribáis os aseguréis de destruirla luego. Y mira, Monk la mira, ya se dice, soy más visual. No. Bajar las cosas. Yo me preocupo después de que se aparezca Monk. Ya me conoce. Okay. Guardias y marca. ¿Qué decís, Monk? ¿40? ¿Te habías dicho? ¿Ideal? Sí, ¿no? Si no recuerdo mal, unos 40 guardias, al menos una docena de matabrumosos, a saber cuántos alomantes, quizá un nacido de la bruma. Sí, claro. Ahí se agarra tipo la bolsita de nuevo, y la guarda. Me inclino un poco hacia adelante y digo, probablemente un... Agarra y ahí dice como, probablemente. Sabemos cómo, y mira, Boki, ¿tenemos idea de cómo están distribuidos estos guardias? ¿Tenemos idea, Gio? ¿Cómo suelen estar los guardias en las casas? Habría que averiguar, gente. Yo en este momento no tengo esa información, pero te la puedo averiguar. Si puedes, averigua también si alguno de los oficiales tiene inclinaciones que podamos usar. Casas de juego, burdeles. Quizás podamos... Estaba pensando... Perdón, Gio. Los niños.
en Mistborn acá, ¿no? Miedo. Los ska, para utilizarlos. Como si fueran los pajaritos de Game of Thrones. Game of Thrones, estaba pensando. ¿Podemos tener contacto en ese mundo como para decir acá, tirarlos por ahí? Son las lenguas también. Claro que sí, Boki. Esos pueden ser tus recursos, tus contactos en realidad. Quizás pueda tener gente, zonas de confianza. Que me puedan decir el recorrido de los guardias, seguir alguno, quizás ver si va a algún lado que no debe. Pero para eso necesitaría algo de lo que estaba en el cofre. Un poco para incentivarlos. Bueno, es para lo que está. En caso de que tomemos la opción de los bailes, yo también podría buscar noticias con los terrizanos de las otras casas. A ver si han tenido saben de alguna debilidad de la casa Hastings, algún conflicto, algo que podamos explotar. Ya. Gio, ¿cuándo es el próximo baile de los Hastings? Dentro de dos días. De los Hastings. La casa Hastings todavía no se ha pronunciado en el siguiente baile. Y no sabemos si va a haber. No, que va a haber es seguro. Eso no tenés, no tenés duda. No se ha pronunciado, que es diferente. Porque ¿qué sucede? Si bien los vals es algo normalizado y bastante asiduo en Lufthansa, los bailes en casas, en grandes casas, es otro tema diferente. Y ahí Sandra mira y dice, lo que me hace pensar, no tenemos el smoker, eso también sería un problema a tener que resolver. Sí. Anota mentalmente, guardias, Mistborn, smoker. De tus contactos, smoke. ¿Podemos acceder a alguno de confianza? ¿Que le vaya un poco mejor que al anterior? Daré voces a ver si podemos encontrar alguno, pero este trabajo no es, me da que no es un trabajo habitual. A mí hay algo que tampoco me huele demasiado bien. Y si añado a alguien a este trabajo, tiene que ser alguien de plena confianza. ¿Podrías acceder a alguien así o crees que es mejor? Podría buscarlo, pero no puedo. Yo preferiría considerar alternativas. Lo buscaré. Pero planeemos como si no tuviéramos eso. Tal vez sea mejor incluir gente de fuera cuando tengamos más información de a qué nos enfrentamos y qué puede salir mal. Sí, en el listado de problemas igual, aunque sea menor, no tener smoker es importante. Simplemente lo tomo para que lo tengamos en cuenta y no nos olvidemos en el momento de hacer lo que tengamos que hacer. Pero entonces, ¿estamos optando por la opción del baile con un posible enfrentamiento o...? No, Nisa. Problemas. ¿Qué cosas pueden pasar que nos hagan mal y de ahí construir un plan? O sea, la idea es poder escucharlos a todos. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Qué pasa si trabajo caja fuerte? ¿Te cortaste ahí? ¿Me vas a repetir? ¿Qué pasa si trabajo caja fuerte y medallón? Para Bucky no suele ser problema. Yo puedo, si tengo tiempo, la puedo abrir, o sea. Necesitamos tiempo. Sí. No. ¿Cuánto me lleva Gio por lo general abrir una caja? Promedio. Haceme un recuento de tus habilidades. Un chiquito recuento de tus habilidades. ¿Cuánto tenés de...? Vos tenés 5 de wits, ¿verdad? 6 de wits. Tenés 6 de wits. Perdón. Y con 7. Mirá, te puedes llevar, debido a la complejidad de la caja, te puedes llevar de a 10 minutos
a un minuto. El problema es que diferentes manufacturadores trabajan de diferentes maneras. Hay cerraduras que trabajan de forma más compleja, otras que requieren múltiples llaves. Nada que vos no puedas solucionar tampoco apoyándote en tus poderes alemánticos para empujar parte de las... de cómo es esto de las cerraduras, pero... sí, no tenés duda que en menos de 10 minutos las podés abrir. La cuestión va aquí es si necesitarías tiempo o necesitarías tiempo y un smoker. Todo depende de la caja. Al no conocer la caja fuerte, no sé, sinceramente no sé cuánto. Otra cosa que tenemos que averiguar. ¿Dónde está? Otra cosa clave es saber dónde está lo que buscamos antes de ir a buscarlo. Me acerco a la mesa y paro donde está Andrea escribiendo. Me paro antes de tocarla, recuerdo que. Miro y digo, estamos primero que nada más. Y para eso tenemos que aprovechar el próximo baile. Me dice, bien, vos que sos versada en los asuntos sociales. ¿Algún problema que podamos tener en el próximo baile? Vos solés ir a los bailes mucho más, de forma mucho más asidua que yo por, ya sabes, mi condición de viuda. No suele ser muy bien visto que esté frecuentando, sobre todo con la muerte reciente de mi marido. Bien. ¿Qué sabes? Nos pueda salir mal. Mientras no se deje en evidencia que estamos intentando comprar información. No deberías suceder nada mal. Voy a hacer una pregunta más directa. ¿Cómo estás con tu reputación? Mi reputación para mi rango es excelente. Intachable. No esperaba menos. No es un problema. Mira para atrás. Bueno, tú no puedes ir por tu condición de viuda, pero nada dice que una noble de otro lugar del imperio, estando en la ciudad, pueda querer asistir a la fiesta. Exactamente. No sé qué bien se me ve el rubio. Sí. No habría problema. Deberíamos crear una fachada. Mira de nuevo a Pira Nisa. De estas casas que hemos visto, Nisa. ¿Tendremos algo para construir entre los dos? ¿Alguna historia? Podría ser. Y yo tengo una pregunta, Fernando, que es... ¿La casa del Ariel tiene otros jóvenes que vayan al baile? Ah, ¿la casa del Ariel tiene otros jóvenes que vayan al baile? Sí, claro que tiene otros jóvenes que vayan al baile. Porque tal vez también si fuese peligroso para su fachada, yo podría ir por alguna razón en nombre de alguno de los jóvenes amos. Acompañándoles en su nombre. Y sigue anotando otros con el, como signo de interrogación. Lady Tidal, también algo que estuve pensando sobre lo que hablamos la vez pasada, este objeto que no sabemos si es una reliquia o cuál es el precio que le pone la casa Hastings, tal vez podríamos probar algún... Si la joven que trata de cortejar al joven Hastings tuviese interés particular en arte terrizano o cosas de la cultura terrizana, tal vez podríamos evitar un conflicto, que tal vez hubiese forma de robárselo directamente si quisiese, para mostrar su poder, conquistarle mostrándole algo especial de origen terrizano. Es una buena alternativa. También consideraría aprovechar el baile para tirar sospechas en su casa. Porque de seguro que la familia Hastings se va a preguntar dónde fue a parar su nena. Sin duda, no lo había pensado. En estilo. Pero tengamos cuidado. En un principio nadie sabe de la existencia de este medallón fuera de la casa Hastings y nuestros empleadores. Cualquier persona que empiece a preguntar sobre arte de los Ferris va a traer. Exacto.
Bueno, señores, ¿cuáles son las acciones que van a tomar? Ahora pasamos. Ahora yo me voy a poner un poco de rompepelota. Vamos a agarrar y pasar a bits. ¿Ya? Cada bit que los bits, muchachos, para los que están siguiendo, les pasa los turnos. Y a diferencia de otros juegos de rol, nosotros disponemos cuánto va a durar esos turnos. En este caso, muchachos, cada uno de ustedes en sus bits van a tener de un día. Un día antes del baile. Es más, más que un día vamos a decirle medio día. Porque tenemos 2 días antes del baile nomás. Así que van a tener 4 acciones para llevar y resolver antes de ir al baile. Y acá es donde empezamos a resolver las cosas con tiradas y con las preguntas. Usando sus standings. O sus habilidades. Bien. Entonces, la primera pregunta que quieren resolver, la primera parte que quieren resolver es ¿cuál? Antes del baile. Guardias. Bien, ¿no? ¿Quieren saber la cantidad de guardias que tiene la casa Hastings a disposición? La distribución. Sabemos que son 40 y 12. Eso, la distribución, saber que la distribución de los guardias y exactamente, incluso hasta los turnos, sería como lo mejor que pudieran conseguir, ¿verdad? Bien, perfecto. ¿Y qué es lo peor que le podría pasar consiguiendo esa información? Tener una información equivocada sería lo peor que podríamos tener. Cerrar de casa y de guardias. O levantar sospechas, ¿verdad? O levantar sospechas, claro. Levantar sospechas me parece que es lo peor que podría pasarles. ¿Quién va a hacer esta información? ¿Quién va a hacer la búsqueda de esta información? ¿Aquí? Yo estaba pensando eso, usar a mis colibríes. Perfecto. De alguna manera. Y lo peor que me puede pasar es que los agarren a ellos y que, por consecuencia, lleguen a mí. Exactamente. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bucky, como parte de tu primer beat, vas a hacer una tirada con tus contactos. Vas a tirar tus contactos. ¿Eso es en reputación? No, eso es en influencia. Eso es... es donde yo me tengo que fijar. Coso. Eso es tu influencia, sí. Con tu influencia vas a tirar. Esta influencia se va a gastar. Te aviso. ¿Baja a 2 o se gasta? Se gasta 1. Gastas un punto. Igualmente tiras la totalidad de los dados. Y me tiras tu influencia. Ya que vas a hacer el trabajo de esta forma solo. ¿Tenés algo que pueda apoyar esta tirada? Creo que no, tengo tres no. Influencias. ¿Algún trait? Perdón. ¿Alguna de tus habilidades? No. ¿No? Perfecto, entonces tenés 3 dados. ¿No hay forma, ahí pregunto, Deme, de ayudar? Me encanta que lo digas de esa manera. Sí, claro que hay forma de ayudar. Sí, hubiera sido parte del plan que lo ayudara. Pero Bucky tomó la responsabilidad de conseguir esta información solo. Ok. En realidad, en teoría, yo solo propuse usar a los colibríes. No dije, yo me encargo de eso. Gastón, tirame. Gastón, adelante, por favor. Claro, vos no lo vas a hacer, 100% seguro, tu colibrí. La dificultad... Ah, déjame decirte la dificultad de esto. ¿Está? Porque no es que hagas una tirada sí o sí. Te voy a decir la dificultad y a base de la dificultad vos decidís si te parece coherente hacer la tirada o no, ¿ok? Bien, bien de bien. Ahí está la gran... Fácil. Ahí está la gran diferencia entre D&D, ¿viste? Que en D&D normalmente yo no te digo la dificultad. Vos tirás y bueno, después vemos. Pasan cosas. No solo quiere decir que es un tipo experimentado, que no es un caído del catre, es un hombre que sabe. La dificultad va a ser 3. Grande la dificultad, Dale besitos a los dados. El problema es que lo que quieren averiguar es una información compleja. Bien. No es algo que todo el mundo pueda acceder, ¿verdad? No, mi plan era
que se quedaran los colibríes en algún lado, tipo sentado o algo, pidiendo como limosna, uh-huh, cerca de la muralla. Bien, ¿no? Bucky, no creo que quieras hacer eso. Dado que pedir limosna está condenado por el Lord Legislador. Fuera del centro de la plaza. Y normalmente a la gente que pide limosna cercano a las casas nobles, en lo mejor de los casos terminan en una paliza y en el peor de los casos terminan con la garganta degollada. Sobornos. Aquí, recogiendo metales. Te pidiendo limosna. Recogiendo metales en el piso, como para buscando cosas para después revender. Peor todavía. Ok. O barriendo las calles. Bueno. O a los niños a barrer. No sé. Bien, me encanta. Y tal, la idea es que miren cuántos guardias hay en la muralla. Sí. Si pueden sacar. Primero, importante cuántos guardias hay. Esa información te la van a tener que dar en. O sea, vos estás haciendo la tirada esta con esta dificultad. Porque lo estás queriendo resolver en un bit. O dos. No, mi idea era, porque esta información la vamos a necesitar después de, yo pensaba, dejarlos ahí rato, después de que las chicas vayan al baile y todo, que va a ser dentro de dos días. Ah, eso cambia, días, o sea, eso cambia significativamente las cosas. Que se queden ahí, no sé, dos días mirando el recorrido, que se vayan fijando. Bien. Ponele, no sé, y que cuando ellas vuelvan del baile, o sea que o sea que ahí tendrías una ventaja, porque pasarían varios días justamente viendo el movimiento de los guardias en las murallas. Por ende, te daría un dado extra. La dificultad no cambiaría, pero te daría un dado extra. ¿Bien? Bueno, sí. Realizá la tirada. ¿Te puedo seguir vendiendo la idea? No, capaz que una de esas porque ya está. Hasta un dado conseguís. Gente, tomen de ejemplo lo de Gastón, porque te viene a ustedes también ahora. Cuatro dados. Bien, tenés un par de dos. Tenés un par de dos. ¿Ah? Excelente. Bueno. Voy a guardarme por ahora el resultado. El resto. Los siguientes puntos. ¿Es cuatro acciones como banda o podemos repartir? Tienen los bits, pueden repartir ese Gastón. Bucky tomó la acción de usar sus cuatro acciones en particular para justamente recaudar esta información. Cuando hablamos, por ejemplo, Isa, de la infiltración en la parte social, ¿no? En realidad ahí podría ser la posibilidad de crear una fachada, algún pariente tuyo, Leto, que yo tengo facilidad para poder representar otras personas. No podríamos creer algo. No tengo parientes para prestarte. Justamente, alguien de lejos. Ah, ¿qué? Conviene porque ahí estamos. Me estás dejando en evidencia a mí. Es que. Quizás sería más costoso, pero crear una identidad que no tenga ninguna relación con ella. Es que en realidad pensando en el... Bueno, sí, en realidad cuando pensaba en el acercarnos a Arthur y al padre como equipo y no separarnos, pero okay, puede ser una opción. Digo, pensando también en que nosotros ahora estamos hablando de este baile que tenemos para sacar la mayor información posible. Y a la vez, no solamente información de Arthur, sino también de la posibilidad de conseguir más intrigas y conocer un poco más las argucias. Pero yo creo que no tendría problema en generar una identidad nueva. Con la ayuda de Isa, como hablamos, con la construcción de una historia. Yo creo que es mejor que sea una identidad nueva porque cuando desaparezcas no va a haber rastro. ¿Puede ser? Suelo desaparecer a menudo. O sea, cuando la gente diga quién era esta persona, no van a encontrar, no van a tener a nadie a quien preguntarle. ¿Y eso que llegue alguien de la nada no sería algo también objeto de cotilleo?
No sería, la cuestión es encontrar una historia y, y si lo necesitáis, el apoyo en cuanto a voces, rumores o incluso documentación, si hace falta. No, este es un favor de otra casa menor. Otra casa menor que diga, quiero presentar a la hija de mi prima segunda que viene del país, del país, es paisana ahí, quiere conocer, quiere entrar en el círculo social. De límites septentrional del imperio. En ese caso, entonces tendría sentido que Nyssa acompañe a una pariente lejana de los Elariel. Eso es lo que me preocupa. ¿Entiendes? Bueno, habría que ver de que realmente el disfraz sea muy bueno. Y con el disfraz me refiero a toda la historia. Y para eso, para eso no tienen que ustedes relacionarlo en tipo enrolearlo. No tienen por qué enrolearlo, muchachas. O sea, ustedes presentan la idea y justamente las ideas de su personaje toman el control. Para eso tenemos las tiradas. Bien. En ese caso, entonces, ¿aplicaría en la construcción de esta identidad y también teniendo en cuenta mi trait? Teniendo en cuenta tu trait y teniendo en cuenta todo lo demás, sí, habría una posibilidad. Y en este caso, ¿cómo se entiende? ¿Como la posibilidad de crear una identidad de los recursos? No, no son los recursos. Primero, de todo depende de cómo quieras. Si quieres usar tus influencias para conseguir la identidad nueva o si quieres usar tus recursos para conseguir una identidad nueva. En todo caso, si no, tenés que utilizar tu charma. No estaríamos queriendo. Puedo prestar influencia, pero no sé si la voy a precisar. Porque mi idea es... Gio, pregunta. Tendrías cuatro dados, Joa. ¿Cuatro dados de charm? Sí. Porque irías con disguise. Sí. Pero ahí el apoyo que le pido a Nyssa no se traduce en algún otro tipo de dado. Lo que pasa es que son dos cosas diferentes. Vos querés crear un personaje y disfrazarte de él. Sí, pero construir una historia que sea coherente, a eso me refiero. Ah, o sea que necesitas papeles. Tal vez. ¿Y sobornar, y sobornar gente para que realmente lo metan en el ministerio? ¿Para que ningún obligador que esté presente en el baile... Y si hay un obligador y que hay una casa que no está registrada, creo que perfecto, eso puede ser un problema. Sí, necesitarías uno de recursos también aparte. Recursos no es lo que me falta. Ah, bueno. ¿Estás para tirar y crear eso? Creo que sí. Bueno. Sí, sí. Como... Excelente, entonces. Pero no sé, Nyssa. ¿Me vas a decir algo, Nyssa? No. Creo que el personaje lo vamos a necesitar ahora o más adelante para que puedas estar trabajando desde dentro. Smoke y mira así. ¿De acuerdo? Sí, sí. ¿Okay? Totalmente. Mira, Leto, entonces está. Que te tiro, GM. Me encanta. Por favor, me haces una tirada de recursos. Vas a gastar un recurso. ¿Quieres utilizar tu recurso gratis? Sí, porque me parece que tengo el servidor caído. Te otorga, sí, ya sé. Tienen todos el servidor caído, así que si tienen dados, agárrenlos, muchachos. Porque nosotros somos una banda preparada, estimada. This is the moment, porque el servidor de Pontica. Y no solamente tenemos dados especiales. O sea, bueno. Ningún. Entonces, me tirás me tirás todos tus dados de recursos. No te preocupes, vale. 6. Que no cunda el púnico. Son 6 dados, más uno más, por... el recurso gratis. Ah, no, son seis en total. Porque vos tenés 5, ¿verdad? El recurso gratis viene con, sí, exacto, por eso. Exactamente. Y el escribano acá va a estar medio bravo con la... Gracias. ¿Qué es lo peor que te puede... recursos. ¿Qué es lo peor que te puede pasar y qué es lo mejor que te puede pasar? Y en realidad, en temas de recursos, es lo mejor que me puede pasar es que consiga todo lo necesario a nivel... burocrático, físico, social, como para dar el tiempo para construir la fachada. Y lo malo es que me descubran. O sea, eso vas a ver siempre, si pregunto demasiado o si tú. Es lo que entiendo. Excelente, entonces. La dificultad era 3. Ok. ¿Vos diaste 4 y 2 Natchets? Sí, señor. 5 y 1. Bien. Me voy a quedar con eso, pues. Leto, sí. ¿Cuál es tu parte? Yo te quiero preguntar, ¿cómo hace uno para encontrar un mayordomo de terra? No todos tienen la suerte de tener a Nyssa, como tengo yo.
¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es que podés contratar, tenés que contratarlo. O sea, para tener un mayor cartesiano, pues tenés que contratarlo. ¿Pero de dónde? El ministerio. El ministerio, ok. Mi idea es... Quiero agarrar un par de mis amigas. Ok. La banda de las chicas. Una de ellas es la amiga que siempre me acompaña en todos los bailes, con la que estoy casi todo el tiempo. Y otra es una que es muy bella, muy atractiva. Ok. Y les quiero comentar que estaba considerando quizás contratar un mayordomo Terris y quiero invitarlas a que vengan conmigo. Pensé que decir elegir uno era como en exposición los terrizanos, no. Me gustan tanto los terrizanos, si quiero me compro dos. Si en el chat nos tiran más ideas de esto, sería buenísimo, Estamos leyendo atentos. La idea es que eso haga que se interesen por Terris, plantearles en su mente que se interesen por eso y después hablen de eso en el baile. En los pasillos de la villa se comenta que estás buscando un terrizano, esa es la estrategia. No, no de que lo estoy buscando, de la cultura de Terris. Estoy sembrando. ¿Cómo es? Gossip, pero también como una cover. Que tipo, no soy. O sea, hay más gente preguntando sobre esto. Quieres poner de moda la cultura, el interés por la cultura terrizana. Sí. Y que haya un vestido similar terrizano. Interesante. Voy a tomar nota de esto. Nice. Bien, voy a requerir que me hagas un chequeo de charm. ¿Puedo sugerir una cosita ahí? Podría ser en ese caso que en lugar de buscar un mayordomo estuviese buscando, por ejemplo, un tutor, alguien, un terrizano que le enseñe, que su trabajo sea enseñarle de la cultura de Terris o porque en realidad no son solo mayordomos, también pueden tener otros trabajos, ¿no? La verdad, sí, y que nos dé como una preview, que se enfoque específicamente. Yo le voy a decir a una de mis amigas antes de ir, porque no sé, ¿no tendrán un arte interesante? Tipo, capaz que hay que preguntarles. Y tipo, como empujarla a ella que pregunte. Apropiación cultural. No, tal cual. Japonismo, pero con Terris. Me encanta. Bueno. Señores. Voy a requerir en ese caso, perdón, pregunto de curiosa. O sea, eso en el caso de Leto es para la previa al baile. Es preparación para el baile, claro. Para que en el baile se comente que estás interesada en la cultura terrizana. Yo no voy a contratar a esta persona, es como uno, después voy a seguir hablando con mis amigas y que ellos hablen con sus amigas. La clásica, que... ok. Poca confianza a tus amigas que andan chismorreando después. Claro, y después tipo hablamos de la gente que tiene mayordomos terrizanos y qué cultes son y etcétera. ¿Y qué? Nisa, mira, Sandra mira Nisa, modo. Perdón. Es un montón, ¿no? No. El nivel literalmente del mal chiste que está llegando esto no tiene. Leto, estás toda tomada, pero te queremos. Totalmente. Me parece excelente. Los estoy protegiendo. Vayan a preguntar si vas a ir enseguida. Mira estos tarados que estaban preguntando por los terrizanos. No serán ellos. Bueno. Entonces. Voy a necesitar que me hagas la tirada de charm. Dale que estás con los dados dulces, dale. Decime, ¿cuáles son tus traits? Traits son... O sea, tengo... Dices trendy, sí. Tengo skillful manipulator y takeable composure. Ok, me parece que Skillful Manipulator en este caso aplicas que te des un +1 a tu a tirada de charm. Entonces tengo 6 dados de charm. Great. Y aquí me tengo que tira magias. Dale. Tira tus magias. No puedo. Usa. Ok, pará. Voy a tirarlo yo, no pasa nada. Sí. 6 dados. Con esos dados de inquisidores que tenés, están todos tomados también. Soplarles un poco buena energía, aunque sea. Ok. La dificultad para este gossip, la que estás tirando, en realidad
teniendo en cuenta en el círculo cómo te estás moviendo y lo que estás planteando, lo veo como un challenge. No lo veo como algo simple, pero sí es un challenge, es un 2. ¿A quién? Es un 2 de dificultad. ¿Está? Sacaste un solo juego de 2. Ok. Pero 3 Snatchets. Te puso de moda la cultura de Terry. Hashtag Terry's. En Twitter, en el Twitter de Lutadel están prendidos fuego, es tendencia. Mira, mira. Acá están, chiqui. 3 Snatchets. Nice. Muy bien. Entonces. Divino. Voy a quedarme con esto. Ok, ok. Naya. Bien. Yo. El chat está en uno. Te amamos, chat. Gracias. Yo lo hablaría previamente con Sandria. Pero en realidad lo que se me ocurría es. Que no sería raro, como para ir tanteando el terreno, que una noble que la noble viuda de la casa El Ariel, si los Hastings están tan bien posicionados y se están dando el lujo de que su heredero esté con todo el mundo, pero como ahí toreando con todo el mundo, que la líder de la casa El Ariel estuviese interesada en ver a qué jóvenes nobles El Ariel les interesa el joven... de Hasting, o quienes son amigos de él, como para ir tanteando cosas. Y lo que me interesaba era, como mayordomo de la casa, acercarme y charlar con los jóvenes, a ver si detectaba alguna afinidad con el joven Hasting, digamos. ¿De nuestra familia? Claro, que no sepamos. O sea, como un espionaje interno a nuestra propia familia. Claro, como decir, justo hay una noble joven que está re enamorada del joven Hasting. Y también como un doble trabajo, para protegerla si es necesario del trabajo, o para que también sea parte de nos pueda dar información, digo. Voy a necesitar una tirada de charme, parece. Bien. Una tirada de charme. Con pocos dados. Bueno, ser el mayordomo de la familia, el me da un dado por el trabajo, digamos, por la... ¿El oficio? La confianza. Sí. La camaradería. Te daría un dado. Bien. Y... A ver qué puedo inventar. Nada más, creo. Adelante. No, en realidad... Ah, sí. ¿Puedo en esto usar... ¿No tenés un anillo de charm que puedas absorber? No, pero... en todo el proceso... a ver si se puede funcionar así. Ah, no, porque... Sería wits. Porque si puedo decantar, si no me equivoco, sync y aumentar mi audición para después de charlar las cosas quedarme un ratito afuera de la puerta y ver si dicen algo en base a lo que hablé. Okay. Hay una gran diferencia ahí de tirada. Vos querés meter la semillita y a ver qué es lo que sale de la conversación de eso. No querés justamente darles la... No convencerla ni... Bien, va con wits eso. Sí, señor. Entonces tengo 5 de wits, si no me equivoco. Tenés 5 de wits si decantás. Y decanto 2 cargas. Decantás 2 cargas, bien. ¿Eso te da? El de mayordomo lo puedo usar igual. Yo tengo dados, cualquier cosa así. Sí, sí. O si no, tirar. No, está bien. El de mayordomo. Sí, puedo usar el de mayordomo. ¿Cuántas cargas en total en tu pool? ¿Cuántos son dados? Son 8. 8 dados en tu pool. La dificultad de esto. La dificultad de esto real. Porque estás en tu casa, en la casa que trabajas, en la casa del Ariel, es uno. I go big or go home. Así que go for it. Bueno, acá donde se ve la diferencia entre una situación realmente fácil y alguien que está preparado para esa situación fácil. Igual nunca hay que confiar tanto en los dados porque saqué un juego de 4 sin ningún Nugget, así que tampoco fue tan bien. Eso porque lo acaban de desinflar. Chío. ¿Eh? Acaban de le tiraste todo un yuyu negativo, lo pinchaste todo. Es mi trabajo, es mi trabajo. Es mi trabajo como ruina. Ah, perro, tiene sentido. Y me descuento las 2 cargas esas. Te descontás esas 2 cargas. Pero igualmente tenés 3 niveles de éxito con eso. Bien. Bien de bien. Y ahora viene. Antes de moverme a Inar, tengo una pregunta, gente, para el chat. ¿Por qué los terrizanos
¿ah? No son castratis. Detalle no menor. ¿Es para el chat? Es para el chat, lo lamento por ustedes, muchachos. Porque dijeron si no eran eunucos. Claro, son eunucos, sí, los cosas, pero ¿por qué no son castratis? Porque tendrían que conservar la agudeza de su voz, cosa que no pasa con ningún terrizano que haya mostrado en Beastborn nunca. ¿Para son o no al final? Sería una muy buena pregunta para hacerla a Sanderson, en realidad. Escucha. O sea, ¿no tenían un tema con que querían que se reprodujeran o el imperio no quería que se reprodujeran? Es correcto, por eso mismo. El legislador tirando cosas para lo que no son él, ¿no es cierto? Y sus amigues. Una persona de bien, oh. El legislador. Yo lo quiero de presidente por los próximos 1000 años. Einar. ¿Qué pasa? Pues bien, teniendo en cuenta que el tema de la fiesta lo tienen bastante controlado. Yo voy a mover contactos para ver si en casas y lugares de mala reputación hay algún oficial de nuestra casa objetivo. Ok. Que vaya sacando el hocico. Me lo voy a tomar con calma. Esa es la idea. Tampoco hay prisa. Muy bien. Me encanta que lo hagas así. Voy a pedirte que me... Yo le creo, lo dice con esa voz, yo digo, sí señor, consiguió todo lo que usted necesitaba. Quiero que sepas que tenés fans de tu voz en el chat desde hoy temprano. Nada más. Lo veo. Es verdad, lo peor de lo que es. Y adoro a este fan en concreto. Bueno, muchachos. Voy a necesitar que... Sí, voy a necesitar que me hagas una tirada. Para esto... Esto con recursos. Esto okay. Sí va a ser con recursos. Y vas a necesitar sobornar gente para conseguir este info. Así que vas a tener que gastar un punto de recursos. ¿Querés gastar de los tuyos o querés usar gratis? Tiraremos del pool. Tiraremos del gratis. Muy bien. Buenas, Guticon. El sistema, en realidad, es el sistema mismo de Beastborn, creado por Crafty Games. Está hermoso el sistema, muchachos. Excelente, y es muy simple y muy completo también. Pues bien, tiradita de recursos. Adelante. Yo soy el hombre de los recursos. Mok. Estamos bien. Espera, que peto Fondry. Yo acabo de llegar y ya me enganchó ese bozarro. Sí, Fondry no funciona, agarrá dados o tirá con los cosas de Google. De Google, no pasa nada. Yo creo que los próximos videos de expectativa de la campaña, los próximos capítulos va a ser Smoke hablando, Yo voy a decir una cosa acá para los que nos siguen en el canal de hace tiempo y para Gastón. Roche, originariamente... y para vos. Roche, originariamente, iba a ser la voz de Candelaria. De Capitán Candelaria. Guiño, guiño, interno. Para Altaria, es correcto. Para Altaria. No, bueno, Roche. Pues bueno, no va a ser algo demasiado complicado. Fallarlo. Vamos a ver dónde puedo rastrear yo algún dado más aquí. Pues que es un... Gio, tiene tiempo ya el juego de Mistborn, ¿verdad? Porque ahí dicen que en España no le suena que haya llegado, pero en realidad tiene un tiempo ya, 2012. Sí, tiene tiempasísimo el juego dando vueltas. Es más, lo que pasa es que nosotros estamos dando como la exclusiva del rol en vivo de Mistborn. Nunca antes lo han visto. Somos los primeros broadcasters haciéndolo. Nada. Voy a dejar un link ahí para tienda europea. Capaz que le pregunto si capaz que no está traducido al español. No está traducido al español. No. Ojalá tuviera traducción en español. Igual sale muy sencillo y lo pueden pasar por cualquier traductor si tiene el PDF. Bueno. ¿Qué dificultad tiene esto, por cierto? ¡Ay, me gustó! Esa es la preguntita. Escúchame, ¿tenés algún... Antes de plantear la dificultad, ¿tenés alguna ventaja adicional para sumar a esto? Nadie te vas a esos lugares. Sí. Tiene... No frecuenta esos lugares de mala reputación. Es un tipo distinguido, Smoke. Bueno, sí, su especialidad.
especie de idea que es un convencedor. Es un convencedor, ¿no? Así que te podrías, podrías tener un, este, un más uno. Voy a requerir igual que me gastes un recurso en esto. Y la dificultad para dar con... Lo mejor que te podría pasar acá es dar con quién es el comandante. Con alguien, un... ¿Quién es el mero mero, ¿tá? El comandante de las fuerzas... No estoy, no estoy apuntando tan alto. Ok, ¿qué tan alto estás apuntando? Entonces? No. Yo lo que quiero es un oficial cualquiera y me da igual... Un oficial rango, mientras cualquiera. Sea un oficial, sí, mientras okay. Sea un oficial que esté hundido en la miseria por deudas, enamorado de una prostituta, que tenga un amante que no deba. Excelente. Eso estoy buscando. Alguien a quien chantajear. El mejor objetivo. O alguien a quien... Me encanta. Amo fuerte. Y el peor caso es en realidad de que que justamente se te dé en contra el tema del chantaje. Bien, me encanta. Te voy a pedir... Estás apuntando a un objetivo muy en particular. ¿Ah? Voy a requerir una... Voy a poner una dificultad de 2. Porque si bien es algo puntual que estás buscando, no es nada que no ocurra normalmente. ¿Ah? Así que tenés una dificultad de 2 para realizar esta tirada. ¿Cuántos dados es tu pool? Pues ahí vamos con 3 daditos. ¿3 dados? O sea, estás usando tus recursos, ¿verdad? Estoy usando mis recursos. Claro, estás usando tus recursos, ahí está el tema. No mi influencia. Tenés claro. Un más uno, tenés un dado más por el recurso que te dio el terrizano por el coso. Y tenés un dado adicional por vos, por el manipulador. Entonces son 4. Bien. Adelante. Claro, porque la mecenas en pues, realidad es este. Es Andrea. Saqué. Claro. 2 5, un 3 y un 1. Ese 2-5 fue como lo mejor que te pasó en la existencia. Providencial, ¿eh? Providencial. Tal cual. Perfecto. Hermoso. Bueno, muchachos. ¿Ya todos tomamos sus acciones? Vamos a resolver lo que sucedió. Mañana compro el cupón. ¿Cuándo? Cuando se toman, después de resolver en la reunión esta, que fueron cuál iba a ser parte del plan, cada uno tomó diferentes vías para justamente cumplir sus objetivos. Sandria, el trabajo tuyo requería justamente el... poder hacerte de esta identidad. Correcto. Bien. Increíblemente no. Ya de tu conocido, en realidad, de tu esposo, tenía. Primo de tu esposo, en realidad. Hay 12 Eladriels que trabajan en el ministerio. Que trabajan directamente dentro del cantón. Entonces, diste con ellos. ¿Ya? En parte, en realidad, para asesorarte acerca de el papeleo necesario, justamente porque tenés una. Hay una pariente de ellos en el exterior que va a venir a Luz Babel y que va a quedar. Quedaría muy mal. ¿Está? Quedaría muy mal. Quedaría sospechoso si viniera y no tuviera los papeles apropiados para moverse, incluso por más que fuera de la familia. Sería como una jugada sospechosa y no quieren parecer sospechosos. Entonces, aprovechando mismo estos contactos, formulan los papeles para ¿quién? Ay. Racia. Racia el Ariel. Racia. Racia el Ariel. Me encanta. Muy bien. Racia el Ariel. Muy bien. Sin ningún tipo de problema mayor, en realidad.
No sabes si es por el hecho de que realmente tu coartada funciona apropiadamente o porque sospechan que hay algo atrás, algún trabajo especial de la casa y prefieren apoyarla. Lealtades no se van a olvidar, chiquilines. Naya. Más fácil no pudo haber sido. Fue literal hacer el comentario de costado y durante dos días enteros lo único que se oía al hablar a los jóvenes maestros era sobre este tipo. Y es infumable. O sea, a ver, vos imaginate. En el último baile que hubo, en la casa Caspen, ahí cerca de... en el exterior. Ah, sí, me acuerdo de ese baile. Sí. Estaba, ¿cómo se llamaba? Belle. Sí, estaba divina. Era hermosísima. El pelo de ella parecía de oro, literalmente. Y tenía una sonrisa blanca. Parecía que el Lord Esquilador lo hubiera hecho para mí. Y viene este cualquiera, el señor de la casa Hastings, claro, y con una simple sonrisita y plaquita se la lleva. Van hasta los palcos superiores. Como todo buen caballero, yo no quise seguir, no quiero entrometerme en los asuntos, pero se difunde de que el joven maestro siempre las separa y se toma su tiempo con ellas. ¿En los bailes? ¿No es como mucho? Es lo que pasa cuando tenés las influencias de una gran casa atrás. Y cuando sos el heredero, ¿verdad? Eso también ayuda. Perfecto. Todo anotado. Sabel. O sea, yo sé que los cortes en B para abajo parecen re de hace como de 5 años atrás. O sea, es algo que usaría mi madre, ¿entendés? Pero, dejando eso de lado, la forma en que llegan a este tipo de modos te das cuenta de que provienen de las tierras del norte. O sea, es realmente asombroso. ¿Verdad? Exótico, sin lugar a duda. Cada vez que uno de estos mayordomos entra portando estas túnicas, se los ve frescos, regios, casi como que no fueran nada. No son lindas, pero te imaginas algunos diseños con algunas tiradas en B. Además te marca la cintura. Puede ser un beneficio, digo, para las que no tienen cintura. Oh, escote. Y por favor, esas cosas que decís. ¿Crees que que tu gossip tuvo éxito, Leto? Además, perfecto. ¿Sabes? O sea, reconfirmas. ¿Puede suceder que haya como un fashion statement en ese baile, que la gente vaya así, tipo vestida así? Para asegurarte de esto, agarraste y preguntaste sobre en las casas en donde normalmente la nobleza frecuenta para conseguir y mandar a hacer sus vestidos con los estilistas ska. Sí. Y hay una alta demanda para el siguiente balde en Ventur. Excelente. Einar. Das con un oficial, ¿no?, que trabaja en el turno de la tarde. ¿Da? Un tal Gunnar. Este oficial Gunnar tiene una tendencia importante al juego. Y sabes que está bastante hundido, lo que has podido averiguar.
porque este oficial está endeudado directamente con una... con el líder de una banda de Skaz, ¿tá? Llamado los Demoledores de Peltre. Los Demoledores tienen tendencias a ser usados como fuerzas disiduadoras de problemas como, no sé, que no te paguen o que necesitas que alguien se le parta las piernas de repente. La banda se encarga de este tipo de cosas, sí, por la buena cantidad de precios, evidentemente, ¿no? Vamos a acomodar esto. Gunnar está bastante preocupado por el asunto. Okay. Llegás a esta información, ¿sabes qué? Ha estado intentando pedir más turnos. Tratar de agarrar en muchos casos. Hay muchos casos. En el peor de los casos, en realidad. Utilizar su puesto dentro de la casa Hastings. Dentro de las fuerzas de la casa Hastings. Para utilizar su poder denigrando a los demás soldados. Llegaste un minuto tarde a la siguiente guardia, ¿tá? Vas a tener que pasar tu siguiente día libre encerrado acá en esta posición haciendo guardia 24 horas. No, señor, por favor, es como un montón. Tengo planificado el cumple de mi hija. Ya falté los últimos 2 años. No puedo hacerle esto de vuelta. Bueno, si pudiéramos arreglarlo de otra manera. ¿Cuánto vale el cumpleaños de tu hija? Quiere inflables, quiere payasos. Ese tipo de jugadas. Sí. Muy bien. O muy majo. Un tipo muy majo. Paqui. Día a día, los muchachos te fueron ofreciendo. Día a día. Tarde a tarde, los muchachos te fueron tipo, informando acerca de los movimientos arriba de las murallas. Lo mismo. De ida y vuelta de los soldados. Pero hay un tema. Un día, uno de los chiquilines, Marvin. Se te acerca en la calle. Jefe, jefe, tenemos un problema real. ¿Hay gente, más gente en la calle? ¿Eh? ¿Hay más gente alrededor? Pueden agarrar y puedes llevártelo para un callejón. No sería la primera vez que alguien se llevara un niño a un callejón. Raro, turbio, pero está. Digamos que hago señal como para que venga. Regreso, Pondry. Ah, vea. Dime, Mari, ¿qué pasó? Es brutal. Agarraron a Angela y a Robert. ¿Ah? ¿Los azotaron? A los dos. ¿Sabes? No podemos acercarnos a ese lugar ya. ¿Están vivas ellas? ¿Ellos? Angela sí sobrevivirá por el latigazo que recibió. Sé que. Bueno, esperemos que no se le infecte mucho la herida. Pero Robert no la va a pasar muy bien de ahora en más. Bueno, el estúpido trató de agarrar y de zafarse del agarre y le dieron una golpiza. Sigue tosiendo sangre todavía. Bueno,
Dale, buscar otro culto. Bien, da. Tú dime, Maribu, ¿tú cómo estás? Atizar con... No, no, yo voy a sobrevivir. Bueno, cualquier otra cosa que necesite, que información que quieras, avísame y dale esto a, no sé, tengo plata como para darle a... ¿Tenés, para que lleve? Tenés algunos soberanos, sí. Ah, como para que le lleve a Robert por... La molestia causada, para ver si puede encontrar a alguien que lo ayude, que lo cure o... Muy bien, entonces. Lo gaste en comida, no sé, si tiene dientes aún. Perdón. Bueno. Ay, ay, ay. Señores. Uno de los jugadores está a favor de la explotación. Este tipo de mensaje, esto es una historia real, no es ninguna historia real, esto creado para lo bueno de la narrativa. ¿Sí? Bienvenidos a Scandrial, muchachos. Es un mundo oscuro. No estamos a favor de la explotación de menores, a menos que los menores sean ficcionales. Bobo, es importante, de la misma forma que no estamos tampoco a favor de la explotación cultural. No. Claro, no. Por favor. No se olviden que esto es todo ficción, chicos. Bueno, perdón, muchachos. No. Ustedes se reúnen la tarde previa al baile en la casa Venture. Justamente con toda esta información en mano. Una pregunta de lo que anoté yo, porque no sé si no lo sé o no lo tengo claro yo. Mencionaron Bell. ¿Bell yo identifico que sea una joven el Ariel o Bell es una noble que no conozco? Es una noble que no conoces. Debe ser una noble seguramente menor de afuera de los... ¿Cómo es esto? Una fuega rubia. Una fuega. Sí, sí. Claro. Horrible. Bien. De cómo es esto, el dominio central. Perfecto. Bueno, están reunidos y saben esta información, muchachos. Bueno, ¿la fiesta entonces? Sandra mira a Leto y dice, esto de que las aparte... Cuidado, no me gusta para nada. Lo comenta como, de todo lo que escuchó, el pin de terror le fue ese. Fue como, este infumable todavía se la lleva por ahí... fuera de nuestro rango. Turbio, pero puede servir. Si te lleva al estudio, un lugar importante, sí. Ah, no me vaya. Yo lo llevo. Ah. ¡Esa! También tal vez esta tal Bell, esta noble, podríamos hacerle alguna pregunta si conoce a alguien que conozcan. ¿De qué pasa? O cómo... Cuando la separa, si es simplemente lo que pensamos o tiene algún secreto. Claro. ¿Algún informador, decís? También. No, de preguntarle a la joven Bell que mencionaron los jóvenes el Ariel para... Tal vez ella pueda darnos información y no sé, tal vez lo que pasa en esas apartadas hice más de lo que creemos. Ella estuvo pasando tiempo con él. Sí, por lo que decían los jóvenes aún, sí. ¿Está en tu radar, tía? ¿Conoces a alguien así? ¿O ella la conoces? Sí, la conozco. Es nueva. Es nueva. Es nueva. Es alguien, como decía, es alguien del dominio. Es alguien del dominio exterior, ¿tá? Que vino para hacerse, que la mandaron, en realidad para que empezara a familiarizarse con la corte. Como el personaje ficticio de Sandy. ¿Acaso? Bueno, o sea, probablemente he escuchado hablar de ella. No sé si la tengo vista. No la tenés vista. Porque tampoco llama la atención. ¡Qué miedo! Bueno, he escuchado hablar de ella. Se le ha mencionado.
como cuando llega alguien nuevo siempre corre. Sí, no es algo mal, no es algo malo que justamente que no se mencione. Ojo al gol. Bueno, entonces tienes la oportunidad de hacer una nueva a mí. Claro. Bueno. Gente linda. Y tú quizá de buscar la simpatía de otra recién llegada como tú. Y ahí, eso, la simpatía es importante, pero la información que no tenemos es un poco más grave con respecto a los contactos de Bucky. Tenemos que... Bueno, los niños no consiguieron mucha información y tengo que buscar alguno más, así que... Por ahora no lo vamos a poder utilizar. Necesitas un poco más de tiempo. Y niños. Imposible. Tal vez un poco menos de niños. Muchachos, perdón que los corte a los dos. A todos en realidad. Sí, sí. Pero son las 10 de la noche. Acá. Ya son las 10. Sí, se fue volando. Bien. Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer. Como no cerramos en un punto alto. Vamos a cerrar en un punto alto. Vamos a hacer un pequeño adelanto de lo que puede llegar a ser el vals, o lo que es va a ser el vals. Quiero que se queden con esta idea, muchachos. Dentro de el banquete en la Casa Aventura. ¿Está? En el baile de la corte. ¿Está? Un lugar realmente esplendoroso. Grande. E imagínense que se encuentran en el medio de la fiesta ustedes dos. Va, ustedes tres, porque Nash también estaría ahí, ¿verdad? Uh-huh. O en la cocina con los otros terrizanos, o ahí. Exactamente, ¿no? Estoy acompañando la moda de la nueva. Porque lo voy a dejar. Sacado ese foto con él. La música del baile. Se detiene, de golpe, al grito de un obligador, que se escucha, agárrenla, señalando directamente, y cuando hace eso, se puede ver de que entre la gente que se abre de par en par, un inquisidor de acero se mueve en el medio del baile en la Casa Aventura. ¿Pero a quién señala? ¿A quién señala, no? Eso es algo que vamos a tener que descubrir en el siguiente capítulo, muchachas. Sí, vale. Es como quien tira una papa. Perdón, no es justamente uno de los consejos de Sanderson, dejar el hook en un punto alto. Bueno. Señores, pero no la partiquile en el segundo capítulo, ¿no es cierto? Muchísimas gracias por acompañarnos. Veremos a ver qué es lo que sucede en el baile de la Casa Aventure en la próxima partida, la cual estaríamos corriéndola el 29, ¿correcto, Joa? Correcto, 29 de marzo, 19 horas de nuevo por el Twitch de Broadcast, y vamos a estar acá. Exactamente. Así, no morir por un inquisidor, básicamente. muchísimas gracias por los que se quedaron hasta esta hora con nosotros. Muchísimas gracias a estos hermosos jugadores que tengo. Y nos vamos a estar reencontrando ahora en el próximo miércoles de Pifiado.